Estamos ante el décimo aniversario, ante la décima edición del Salón del Cómic y Manga de Guecho, ¿no? Yo diría que esta realidad en estos tiempos de crisis, este décimo aniversario, es una expresión clara de la consolidación de una iniciativa que ha situado a nuestro municipio de Guecho como un referente claro del mundo de la viñeta en Euskadi y en el conjunto del Estado, ¿no? Del 25 al 27 de noviembre, yo diría que el aficionado al cómic en particular y el ciudadano en general podremos disfrutar de todo lo que esta expresión artística ofrece en lo que constituye, y también lo decía en euskera, digamos, la apuesta más sobresaliente de Guecho junto con Guecho Arte por la creatividad, la transgresión, el color y la imaginación con su ya tradicional extensa programación de actividades que convierten a Guecho, yo diría que en visita obligada, ¿no?, para los amantes del denominado noveno arte, ¿no? Así, y aunque Iñaki Lorrea lo explicará más al detalle, además de los 80 stands de librería especializada, revistas, fanzines, etc., en Guecho recibiremos una vez más a reconocidos artistas. Tenemos nada más y nada menos que a 3 premios nacionales del cómic. Ofrecerá su tradicional homenaje a personas y entidades de referencia en el mundo del cómic, y todo ello junto con las correspondientes exposiciones, presentación de novedades e incluso la emisión de películas, cortometrajes, etc., sin olvidar también la sección manga que tantos adeptos concita, ¿no? En definitiva, yo diría que estamos ante una propuesta sin duda atractiva que está ya suscitando, yo creo que, un gran interés. Antes lo comentábamos en las propias redes, en Twitter, en Facebook, etcétera. No hay más que consultar las mismas para percatarse. Prácticamente desde que salió el cartel de esta edición se ha suscitado ese interés en las redes y ese debate, y que estoy seguro, como decía en euskera, que va a concitar una presencia importante de visitantes. El año pasado fueron 20.000 y esperamos, estoy seguro también este año, que sean 20.000 las personas que se acerquen, porque para el hecho también es importante esta realidad de visitantes, que evidentemente también suponen y dejan gasto para nuestro comercio y hostelería, y por tanto también desde el punto de vista de la dinamización económica de nuestro pueblo, de Romo de las Arenas en este caso, es importante. Yo, sin más, animar a todo nuestro entorno, a todo el aficionado al cómic, a todo el que en definitiva que tenga inquietudes culturales, a que se acerque a Guecho. Estamos muy cerquita, estamos a pie del metro, en esa parada de las Arenas. En tanto, el Salón del Cómic está en la carpa ubicada en la plaza de la Estación de las Arenas y, por tanto, a disposición de todo el mundo. Gracias.